Y por otro lado, tenemos que hablar acerca de las familias que están afectadas en Asunción debido a la crecida del río Paraguay. El agua definitivamente no da respiro. Tras las lluvias de los últimos días, el río Paraguay subió considerablemente y empiezan ya con niveles que son verdaderamente preocupantes. Según las autoridades, 5,93 metros. Ya se habla de una situación crítica. Los afectados son trasladados hasta unos 84 refugios instalados en Asunción. Así lo explican desde Comueda. Cada centímetro que sube afecta a más familias y la tendencia no es alentadora porque se vienen más lluvias y hará que el río aumente considerablemente su nivel. Fíjense en qué condiciones están viviendo aquellos que ya van a algunos refugios. En los refugios fundamentalmente solicitan servicios que son básicos, como por ejemplo acceder a agua potable, así también contar con algún tipo de baño para que puedan por lo menos contar con aquellos servicios que son básicos. Cada vez hay más familias afectadas en Asunción. Nosotros en San Roque estamos con 57 familias censadas ya y habitadas. ¿San Roque, Pembojera, con lugar? No, San Roque se llama nuestra comunidad, luego donde nosotros vivíamos. Ah, sí, entonces nosotros cada lugar nosotros agarramos por sector. Doña, ¿y son todos vecinos que están acá? Acá sí somos todos vecinos, porque nos sectorizamos, porque allá a la entrada está San Carlos, después está Azteca 1 y acá nos toca San Roque. Ay, pues, gracias a Dios ya, ahí me la aguanté. Uh-huh. Apenas de hoy, orela, ven tanto, no falta llorar en base. La mitad cuera mía en base, doña, ¿qué estás ella? Te enteré la mitad ahí, pero ahí por ambas, después con la mitad, hace tereí en base, y no la mía y al lado.